Durante la madrugada de este jueves, una lluvia torrencial sorprendió a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Las precipitaciones generaron inundaciones y árboles caídos en distintos puntos de la ciudad. En el caso de Zapopan, hasta el corte de la redacción de esta noticia, bomberos de la ex Villa Maicera solo reportaron la caída de un árbol sobre la prolongación Río Blanco y Avenida Altavista, que terminó por cerrar la circulación de la vía. Además, se reportó una inundación de más de 50 centímetros sobre las inmediaciones de Plaza del Sol. Por otro lado, de manera preventiva, las autoridades decidieron cerrar la vialidad de la Avenida Parres Arias y Avenida Las Torres debido al canal ubicado en este sitio. En Guadalajara, bomberos tapatíos informaron de inundaciones sobre la zona industrial y la Avenida Lázaro Cárdenas en las áreas próximas al Parque del Deán. El agua llegó aproximadamente a los 60 centímetros, lo que provocó que tres coches que circulaban sobre la zona terminaran varados. Pero la oportuna intervención de tragahumos se logró rescatar a los tripulantes. De igual manera, dos árboles cayeron sobre autos estacionados, esto en la calle Ruiseñor al cruce con Durazno, en la colonia del Fresno, así como uno más sobre Río La Barca y Doctor R. Michel. Sobre la zona de Miravalle, por momentos se vio suspendido el servicio de mi macrocalzada, esto debido a que el nivel del agua alcanzó casi los 40 centímetros. También se reportaron inundaciones de aproximadamente 30 centímetros en la colonia Echeverría, sobre las calles Apolonio Áviles y Alberto Correa, así como en la colonia Reyes de Reforma de Tonalá. Afortunadamente, en ningún reporte se indicó de personas lesionadas. Reportó para Guardia Nocturna Humberto González. Guardia Nocturna.